colgando carteles en los centros públicos para que todo el mundo lo pueda leer, con su nombre, con los nombres de los libros donde lo han sacado. El Colegio Público Tartesos vuelve a poner en énfasis su apoyo a la lectura, a la literatura y, por supuesto, a la poesía y a los poetas andaluces en actividades englobadas en torno al día 23 de abril del Día Internacional del Libro. Realizan una campaña con alumnos de los distintos cursos del centro escolar repartiendo poesía para todos los pedrereños por distintos edificios y también por comercios locales. Pues sí, es una iniciativa que ha surgido de nuestro proyecto de lectura y biblioteca, cuya coordinadora es Reme, nuestra secretaria, y entonces pues hemos elaborado una serie de poemas y lo hemos plastificado y lo vamos a ir poniendo por todos, pues, en los bancos, las tiendas, en el consultorio, la biblioteca, en todos sitios, y con la finalidad de que la gente, pues mientras está esperando en una cola para lo que sea, pues se entretenga en leer. Y a ver si así poquito a poco pues podemos ir aficionando a todo el mundo por la lectura. Luego en junio saldremos otra vez, iremos rotando los poemas para que no estén siempre puestos los mismos en el mismo sitio. Hoy vamos a colocar uno y durante estas dos semanas, esta es la que viene, pues queremos dejarlo todos colocaditos. Salimos con nuestros alumnos, que son los verdaderos protagonistas de esta actividad, y los vamos colocando. Ese es nuestro objetivo. También habéis colaborado con Pedrera Televisión Local en esa campaña del 23 de abril, leyendo ese fragmento de poema, además de esta aportación. ¿Qué otras actividades estáis realizando? Bueno, pues hemos hecho el concurso de marca página, que lo hacemos todos los años, ya tenemos nuestros ganadores, y la semana que viene hacemos entrega de los premios, y luego también pues tenemos un teatrito para el Día del Libro por la mañana. Y por la tarde pues tenemos una merienda de convivencia y nuestra feria del libro, que es el lunes que viene, el día 22, por la tarde, y animamos a todo aquel que quiera comprar algún libro pues que se pase por allí, que con los beneficios lo que queremos es actualizar un poco nuestra biblioteca y comprar nuevos libros. Es lo que ahora mismo vamos a hacer, y bueno, y todos los tutores y tutoras pues están trabajando en las aulas con los niños el tema de la lectura y la importancia que tiene leer. La lectura nos hace más cultos, nos hace más libres y más solidarios también. Pues aportaciones generosas que se complementan con esa feria del libro que el Consistorio Municipal pone a disposición y el Área de Cultura los días 19, 20 y 21 de abril aquí en los alrededores de la Plaza de la Iglesia. Pues sí, ya nos veremos, porque iremos a hacer nuestro cuento de la Asociación de Cuentos Matambre, pues vamos a hacer nuestro cuento. Vamos a hacer dos cuentos. Vamos a hacer cuentacuentos y escrito, ya sabéis, por nuestra presidenta Dolores Pareja, a la que mando un beso desde aquí. Y nada, que esperemos que os guste. Muchísimas gracias. A vosotros. Y la tierra me sonríe.
animación a la lectura. Antonio Machado, Antonio Fragmento. Hay una mano de niño dispersar en la tarde gris o en la tarde gris se borra una acuarela infantil. Otoño tiene en el sueño un iris de abril. No sueñes más, cazador de escopeta y galgo. Ya quiebra el albor y es una mañana tan coloradita como una manzana en el lagar rojo vivo, agua en la pera madura, oro en los chopos del río, golpes de martillos en la negra nave, la del calón amarillo y en los aros de un tonel jocundo y panzón para el vino nuevo de tu corazón. Miguel Hernández. Se llama La Guerra Madre. La Guerra Madre. La Guerra Madre. La Guerra. Mi casa sola y sin nadie. Mi almohada sin aliento. La Guerra Madre. La Guerra. Mi almohada sin aliento. La Guerra Madre. La Guerra. La vida madre. La vida. La vida para matarse, mi corazón sin compañía, sí, me acompaña, la guerra madre, la guerra, mi corazón sin compañía, la guerra madre, la guerra, ¿quién mueve su anda, pasa en mi alma y en mi calle? Cartas moribundas, muertas, la guerra madre, la guerra, cartas moribundas, muertas, la guerra madre, la guerra.